The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Biografías Express. Hoy, Philip K. Dick. Hijo de Dorothy Kindred y Joseph Edgar Dick, Philip nació de forma prematura junto a su hermana Charlotte un 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El estado de salud de ambos se agravó a medida que crecían. Luego de la visita de un profesional, este descubrió que los gemelos Dick presentaban altos niveles de desnutrición. Camino al hospital, el único sobreviviente fue Philip. Este hecho provocó una angustia enorme en el autor, a tal punto que influyó toda su obra posterior. Otro hecho decisivo fue la separación de sus padres. A los 5 años de edad, su madre Dorothy se negó a acompañar a su esposo a un viaje de negocios. Esto definió el divorcio de ambos. Más tarde, tras luchar por la tenencia de su pequeño, Dorothy se encargó de criarlo en Washington, donde consiguió trabajo y vivió como madre soltera. Philip cursó los estudios primarios en la escuela John Eaton y más tarde, en 1938, se trasladó a Berkeley para continuar con su educación secundaria. En ambas instituciones se le reconoció su talento para la narrativa y para cazar buenas historias. Luego de terminar sus estudios en Berkeley, estuvo tentado de formarse en alemán, pero después se arrepintió. Desde 1948 trabajó como vendedor de discos hasta que publicó su primer relato en 1952 llamado Más allá yace el Gub. A partir de este momento se dedicó casi por completo a la escritura hasta que lanzó su primera novela Lotería Solar en 1955. La década de los 50 fueron difíciles para Dick. Además de los problemas económicos, el FBI abrió un expediente con su nombre, ya que rechazaba la guerra de Vietnam y tenía amistades en círculos beats y de izquierda. Dick y su esposa de entonces, Chloe, llegaron a ser espiados in situ por agentes del FBI. El reconocimiento le llegó con El hombre en el castillo, que le valdría el premio Hugo. Aún así, su nombre solo era conocido por la gente del nicho del sci-fi, por lo que tuvo que escribir mucho en revistas especializadas, pero por poca paga. Cuando el género exploraba el espacio o se estancaba en tópicos por demás utilizados, Dick apuntó hacia otro lado. Sus obras hablaban de la distorsión de la realidad, creando ambientes malsanos, decadentes y con nociones cyberpunk. A menudo los personajes de sus historias se ven enredados en conspiraciones, engaños o manipulaciones enfermizas. Ellos descubren que amigos, compañeros de trabajo, allegados, pueden llegar a ser aliens, androides o espías. Y no solo esto, el mundo que habitan es una ilusión. Una pantalla creada por poderosas entidades externas que sumen a los individuos en una enorme fantasía surrealista. Otro punto controversial en la vida de Dick fueron las drogas. Experimentó bastante con ellas a pesar de que dijo que no las usaba para inspirarse. Podemos citar títulos como Una mirada a la oscuridad, que toca este tópico dentro de sus elementos narrativos. Sumado a esos excesos, su comportamiento devino en errático, paranoico y muchas veces conflictivo dentro de la vida hogareña. Se sabe que se casó 5 veces, enfermó otras tantas, aseguró haber visto luces, escuchado voces y demás delirios que trastocaron su salud hasta sus últimos años. Con una obra única, irregular y por demás amplia, los temas de Dick hoy son más relevantes que nunca. Las obras para descubrirlo y a su vez dar el salto a sus adaptaciones son Minority Report, Podemos recordarlo por usted al por mayor, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue llevada al cine por Ridley Scott como Blade Runner. Luego de un derrame cerebral, el 2 de marzo de 1982 fue desconectado del soporte vital
y murió. Después de su muerte, su padre Joseph llevó las cenizas de su hijo al cementerio Riverside en Fort Morgan, donde fue enterrado junto a su hermana Jane. Tenía 53 años de edad. Hasta acá la biografía de hoy. No olvides apoyarnos a través de PayPal, Cafecito App o el botón de Super Gracias que está debajo del video. Y si no, también te podés suscribir, comentar y dejar like, que eso nos ayuda un montón. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.